Anteriormente en Resident Evil Revelations. Parece que alguien ha encontrado el Queen Zenobia. Has cambiado bastante poco. Sistema de objetivos. Ha llegado la hora, O'Brien. Abandonad toda esperanza, vosotros que aquí entráis. Es como si mis peores recuerdos volvieran para torturarme. Que el cielo abrase la tierra con justicia. Estas soluciones solo llevarán a la creación de un nuevo evento, tal vez de decenas de ellos. Sí, ese es el dilema. Los hombres como nosotros existen, gracias a grupos como ese. Es indispensable la contención inmediata. Hay demasiado puesto en juego. Está usted ciego. Es un humanista sin causa. Es una causa perdida, director O'Brien. Puede dejar de decir tonterías, Morgan. Está jugando de nuevo con fuego. Y en esta ocasión se va usted a quemar. Los cabos sueltos solo pueden llegar a empeorar la situación. Piénselo bien, director. O lo acabará lamentando. Ah, caramba. Usted nunca me decepciona, Morgan. Pero en cuanto lleguemos a saber la verdad, sus errores jamás se volverán a repetir. Parker. Sí, es hora de largarse. Tenemos que salir de aquí.
Crucemos la sentina a nado y busquemos una salida. ¡Golazo! Un sitio donde ir. Este barco se va a pique. Vermilion, Parker, Jill, prestad atención. El barco se va a pique. Pero no podemos permitir que el virus contamine los mares. Jessica y yo nos dirigimos al Queen Zenobia. Aguantad. Pronto volveremos a ponernos en contacto. No os muráis, Chris Corto. Thank you.
Chris, ¿estáis todos bien? ¡Chris! Sí, estamos bien, pero el barco se hunde rápidamente. Nos estamos acercando al Queen Zenobia. Nos vemos en el hall del barco. Recibido. Allí os esperamos. Vale, hasta pronto, Chris. Corto. ¿Qué estás buscando? Se supone que nos encontraríamos en el hall, ¿te acuerdas? Huh?
¿Oyes eso? Ahí. Peltro, casi te pierdes la fiesta. Nos estamos acercando al Queen Zenobia. Nos vemos en el hall del barco. Recibido. Allí os esperamos. De acuerdo. Hasta ahora. Corto y cierro. Ahí está. El Queen Zenobia. Santo cielo. Más bien lo que queda de él. Estate atenta. He visto algo ahí. Necesitamos un punto para abordar el Zenobia. Podemos abordar desde aquí. Jessica, tenemos que cumplir una promesa. En marcha. Genial. Un crucero para ti y para mí. Solo que esta cosa se está hundiendo. Simpáticos aliados de la DSA, habéis detenido el Regia Solis. Ahora desvelaré lo que sé. Todo lo que sé sobre el Queen Zenobia y sobre los secretos que esconde. ¿Qué secretos? Pensad en esto. Primero, ¿por qué ha habido que esperar hasta ahora para encontrar el Queen Zenobia? ¿Cómo pudo navegar por el Mediterráneo sin que lo detectara?
no fue magia. Segundo, ¿por qué todo rastro de Veltro desaparece después del pánico de Terragrigia? ¿Por qué no nos lo explicas tú? Y tercero, ¿por qué intenta alguien usar el Regia Solis para destruir el Zenobia? Las respuestas a estas preguntas os llevarán hasta una verdad incómoda. Teníais que descubrirla, y eso... ¡Jessica! ¿Por qué has disparado? Para proteger a los nuestros. ¿No es nuestro trabajo? ¡Ni se te ocurra morirte! ¡Mierda! Raymond. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón trabajas con Veltro? La verdad sobre Terragrigia. Qué terrible pérdida. Este barco no va a durar mucho. Y no podemos dejar que el virus contamine el mar. Ya hemos mirado en el Queen Semiramis. Y creo que sé dónde está el laboratorio. Vamos hacia allá. Muy bien. Buscaré la forma de retrasar el hundimiento. Jessica, ¿vienes conmigo? Sí. Bueno, un amistoso cambio de pareja nos ayudará a estar alerta. Entendido. Nos ocuparemos del virus. Vosotros dadnos más tiempo. De acuerdo. Esto funciona en cualquier lugar, hasta bajo el agua. Distraerá esas cosas. Gracias, Chris. Por cierto, también he marcado las posibles ubicaciones del laboratorio. El tío no pilla ni una. Qué soso es. Puede que ya esté ocupado, Jessica. ¿Así que todo esto es obra de Raymond? No, creo que solo sabemos la mitad de la historia. Hay muchas cosas de esta misión que aún no encajan.
Rápido, acortaremos por la sentina para llegar al laboratorio. Con cuidado. El agua está repleta de infectados. Recibido. El laboratorio está ahí delante.
iba a usar esto. Encontré esa llave en el Semiramis. Si los barcos son idénticos, el laboratorio estaría por aquí. Registrando huella dactilar. Registro de huella dactilar completado. Entren en la sala de esterilización de uno en uno. Esterilización en curso. Por favor, espere. ¿Qué diablos? Emergencia. Emergencia.
problema. Estoy bien. ¿Por qué intentar ocultar estas instalaciones en un crucero? Es una buena tapadera. ¿Quién lo iba a sospechar? Es cierto. Espero que podamos descubrir qué está pasando. Está en esta área de investigación. Así que este es el secreto de Xenon. Anteriormente en Resident Evil Revelations. Nos estamos acercando al Queen Zenobia. Nos vemos en el hall del barco. Todo lo que sé sobre el Queen Zenobia y sobre los secretos que esconde. ¿Qué secretos? Jessica, ¿por qué has disparado? Raymond. Pero... ¿qué razón trabajas con Petro? ¿Qué quieres decir? Descubrid la verdad sobre Terragrigia. Así que este es el secreto de Xenon. Vaya, vaya, vaya. Esta cosa es asombrosa. ¿Pero qué? ¿Qué demonios has hecho?
Yo no he hecho nada. No me digas que no tiene batería. Vaya desastre. Lo bueno es que cada vez está más clara esta conspiración. Tenemos que volver al aeropuerto de inmediato. ¡Tío! ¡Espérame! No hay ni un alma. Hasta el otro equipo se ha largado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tranquilo. He configurado una puerta trasera. Podemos entrar con cualquier PDA. Oye, ¿y por qué no lo has dicho antes? Si mi teoría es correcta, todo el tema de Beltro es en realidad... Ya te lo diré. ¿Estás de coña? Es que no quiero precipitarme. Necesito más información. Bien, busquemos ese ordenador. Por aquí hay una zona que no hemos explorado. Solo espero que tenga un procesador de alto rendimiento. Sería cojonudo. Es una Bow. Sabía que Beltro estaba en ella. Lo cierto es que no siempre lo ha estado. ¿Qué? ¿A quién le importa? ¡Tú sigue disparando! Querían quitar de en medio si volvía Beltro. Y tenían que deshacerse de esto. No, no es momento para teorías de la conspiración. ¿Eso es un auténtico y genuino MB-28? ¡Grinder! ¡Siempre quise tener uno! Vas a la tecnología como las moscas a la mierda. Solo es un ordenador. Vale, manos a la obra. ¿Qué? ¿Pero qué? No pasa nada. ¿Qué has hecho, Quinn? No he sido yo. Necesito más energía. El MB-28 chupa una barbaridad. Tiene que haber un generador por aquí. Lo necesito. Vale. Tú quédate aquí, que yo voy a hacer compañía a tu novia.
Tiene que haber un generador por aquí. Lo necesito. Allá vamos. Espero que este trozo de chatarra funcione. Falta energía para cargar por completo el MB-28. ¿Hay algún otro generador? Potencia, iniciando análisis. Bueno, ¿sacas algo? No, primero tengo que superar las capas de encriptación de esta cosa. Nos llevará tan solo unos minutos a mi nena MB-28 y a mí. ¡Eh! ¡Grinder! Ya voy. Yo me encargo de esos tipos. Le gustara mi acceso no autorizado. ¿La FBC? ¿De qué estás hablando? Estoy entrando en sus servidores secretos. Investigamos el lugar de impacto. Pero este ataque demuestra que están implicados. Digo la verdad, tienes que darme tiempo para lograr encajarlo todo. Es de lo peor. ¿Lo sabías, Quint? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden, gracias. ¡54%! Vale, ya es nuestro. Gracias por el aviso, Capitán Vidente. Recibirían una alerta de la resistencia. Tienes que rechazarlo. Lo haré, pero me debes una bien gorda. ¿Cuánto te queda? No sabes lo harto que estoy ya. Lleva más del 80%. Casi está. ¡Mucho ojo! ¡Esto! ¡Ten cuidado! ¡Joder! ¡Esto haría llorar al más pintado!
está. 100%, preciosa. Por fin. Pero sigue habiendo enemigos. Claro, que no sea por eso. Suerte. Gracias, mataré a alguno de tu parte. Y no la vayas a liar hasta que vuelva. Vale, creo que ya podemos ver estos datos con tranquilidad. ¿Listo? ¡Quieto, parado! Llegaré en un segundo. Claro, claro. Eso lo explica todo. ¿Explica quién está detrás de Beltra? Sí, es muy posible. Solo hay un modo de averiguarlo. Vamos a preguntárselo. Aquí, Fort Ball. Al habla O'Brien. ¿Qué demonios? ¿Es nuestro O'Brien? Director O'Brien, creo que he resuelto el tema. Beltra nunca volvió a las andadas. Solo era una estratagema que fue ideada por usted. Beltra fue su pequeña maquinación, y todo para meterse en la cabeza de cierta persona. Sí, lo has captado bastante bien. Está claro que te ganas el sueldo. He analizado sus registros y hay algo que quizá le interese. Pues déjame verlo. Sí, señor. Se lo envío ahora mismo. ¿Qué está pasando? ¿Error de conexión? ¡Ah! ¡Nos han detectado! Oh. ¡Eh! ¡Quinn! Dos tíos que descubren secretos a los que se les quiere vivos o muertos, como en el juego del halcón. ¿Quieres morir junto a tus máquinas, idiota? ¡Tío, espera! ¡Ya casi! ¡Quinn! ¡Quinn! Ese es el virus. Tenemos que impedir que el virus salga de aquí. Lo sé, el sistema de control debe de estar en el laboratorio.
es el sistema de control del laboratorio. ¿Funciona? Necesitamos un código para activar el agente neutralizador. Vale, registraré el laboratorio, a ver qué encuentro. Bien, necesito tiempo para ver cómo van los controles. He pirateado el código de la puerta. Voy a abrirla. Ten cuidado. Lo haré, te lo aseguro. Los códigos de acceso. Tardaré en piratearlos. ¿Sabe a qué Bow nos enfrentamos?
Te vas a creer lo que acabo de descubrir. Morgan Lansdale de la FBC estaba detrás de los ataques de Terra Grigia. Eso es de lo que hablaba Raymond. Eso parece. Solo tengo pruebas circunstanciales. Nada como para encerrarlo aún. Descargando datos. Por favor, espere. Descarga completada. Descargando datos. Por favor, espere. Descarga completada. Ah!
Descargando datos. Por favor, espere. Descarga completada. Descargando datos. Por favor, espere. Descarga completada. Descargando datos. Por favor, espere. Descarga completada.
Cambio, ¿me recibes? Joder, contesta. Es una emergencia, vuelve aquí ya. ¿Estás bien? Sí, de momento. Jill. Tengo el código de acceso. Buen trabajo. Ahora neutralicemos ese virus. Autorización confirmada. Iniciando programa de neutralización de virus. Bien hecho, BSA. Vuestras actividades han sido reveladoras. Morgan Lansdale. Sabía que O'Brien y su perro Raymond andaban husmeando en mis asuntos. No obstante, no tuve en cuenta vuestra implicación. Ha sido mi único error. Así que fuiste tú. Tú atacaste Terra Grigia. Jill, cuidado. Parece que se van a subsanar mis errores. Sois bonitones en el Queen Zenobia. Espero que no os importe que os vea. Neutralización de virus completada. Ah, cabía esperar algo así del dúo que acabó con Andrea. No obstante, vuestros días de jugar a policías y ladrones se han terminado. Espero que entiendan que la gravedad de los hechos me obliga a realizar esta intervención personal. Yo siempre he tenido un gran defecto, y es que me preocupo por todo, incluso por lo más pequeño. Acostumbro a limpiar hasta la más pequeña imperfección. La BSA ha
de mi querido director O'Brien. Toda su organización solo sabe causar problemas. Seguro que no esperarían que los iba a dejar campar a sus anchas. Por favor, no se engañen y miren. Su destino está en mis manos. ¿Pero qué? El Queen Zenobia.